poquito, viejo. Caramba, espérate. Toma. Toma aquí, toma aquí, toma aquí. Ahí, ahí. Ah, vamos bien, tranquilo, ¿eh? Ya. Ave María, el perrito, caramba. Ay, viejo, ¿qué le pasa a ese perro? Ese perro que parece que quiere más comida, pues le eché bastante. Ay, mi hijo, pero haz algo, suéltalo. Yo quiero seguir durmiendo. Ahora sí, está bonito esto. Padre, cállese un poquito, caramba, ladra y ladra y ladra, a ver que te voy a zafar. Ordene. ¿Y dónde fue eso? Arma de fuego. No, todavía estoy atolondrado de golpe, no crean. Pero uno de los dos me tenía la pistola puesta en la cabeza constantemente y el otro lo sacaba para el patio. Así que si hicieron eso es que se escaparon por la calle de atrás de la casa. Entonces eran dos nada más. Sí, sí, sí. Dos. ¿Usted podría describirlos, por favor? Mayor, es que yo venía con gorra, creo. Yo como estaba medio mareado por el golpe no pude distinguir bien el rostro. No sé si tenían algo puesto en la cara. ¿Había dinero en ese lugar? Sí, pero era una tontería, ¿no? Era esa cantidad de dinero. ¿Y cuáles fueron los cuadros que se llevaron? Los que heredé de mi padre. Los que siempre tuve al lado mío. Los que siempre me negué a venderlos. Y mira ahora cómo los perdí. A ver, Manolo. Manuel, ¿no? No se preocupe. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le propusieron comprarle esos cuadros? ¿Cómo? ¿Usted recuerda en qué momento a usted le propusieron por última vez comprarle esos cuadros? Sí, pero eso hace mucho tiempo. A ver, puede hacer mucho tiempo. Mire, mayor, yo lo que le pido es que me diga cómo está, nena. Y que no me engañe, por favor. La paciente está fuera de peligro, pero tiene la presión bastante descontrolada, como es lógico. ¿Cuándo podríamos hablar con ella? Yo usted esperaría hasta la noche.
El proyectil impactó en la puerta, desvió su recorrido y le dio el teléfono. Uh-huh. Tiene orificio de entrada, pero no de salida. Aquí está. El hijo está en Suecia hace como 10 años, pero se mantiene al tanto de todo aquí. Y viene cada 6 o 7 meses. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Bueno, hace... La verdad que no recuerdo, pero hace tiempo. ¿Pero usted lo vio? Sí, sí, claro, siempre. Si él me quiere mucho. ¡Clara! ¿Eh? ¡Manolito! ¡Mi vida! ¡Ay, mijo, qué alegría! ¡Qué alegría verte! ¡Estás igualita! ¡Ay, un poquito más vieja! ¡Ay, mira cómo te extrañé! ¡Ay, chico, yo también a ti! ¿Todavía sigue haciendo ese café tan rico? Bueno, para ti siempre. ¡Ay, qué bueno que estás aquí! ¿Pero cómo te va? Ay, Clara, más o menos. ¿Qué pasa? Nada, el negocio quebró y... Por más que he buscado, no logro levantar cabeza. El muchacho mantiene a los padres, ¿verdad? Porque, bueno, ese sistema de cámara que tienen puesto ahí... Claro. Hoy al amanecer, ¿usted sintió al perro ladrar? Sultán ladra cada vez que tiene hambre. Pero yo me tomo mi pastillita para dormir y no lo siento. ¿Quién más frecuenta la casa? La muchacha que limpia. El perro más que esta zona aquí, al parecer esta fue la vía de entrada o de salida. Una de las dos. Miren, una vez a la semana, un amigo de mi hijo Manolito, Excel, viene, revisa las cámaras, las grabaciones, para que todo marche bien. ¿Puedo revisar? Sí, cómo no. ¿Cómo podemos localizar a ese amigo de su hijo? Ah, yo le traigo ahora mismo el teléfono. Gracias. Ahí que... Sí. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué usted no le dijo a la instructora nuestra que aquí en la casa había una muchacha que limpiaba? No lo creí necesario. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas en que uno siempre no está de acuerdo en la casa, ¿no? Cosas que suceden. ¿Y con qué es con lo que usted no está de acuerdo? Con que esa muchacha trabaje aquí de empleada, porque nena perfectamente puede hacer todas las cosas de la casa y nos ahorramos ese dinerito. ¿Cómo se llama la muchacha? Becky. Becky. ¿Cómo puedo localizarla? Ah, mire, en esta libreta debe estar el teléfono de ella, espérese. Y mire, ve, porque yo fui mamá sin el pueblo.
Cerqui. Ahí, ¿no? Sí. Me metí con él. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? Ayer. ¿Y a qué hora se fue? Tarde, porque estaba haciendo no sé qué cosa con Nena en la casa, pero exactamente a la hora que se fue, no recuerdo. Bueno, gracias. Oficial, yo quisiera pedirle un favor. Por supuesto. Que no le digan nada a mi hijo Manolito que robaron en la casa. Permiso. Sí, cómo no. A ver, mire, coronel, hay un vecino que tiene un carro con problemas de electricidad y cada vez que lo va a arrancar, aquello suena como si fuera un disparo. Y el perro que hay en la casa ladra insoportablemente, todo el tiempo. Así que por lo tanto a nadie le damos la atención nada. Fernando, la mujer que limpia se llama Belky Ramírez, pero le estoy llamando al celular y no responde. Tiene una dirección en Mayabeque. Silvio, ocúpate de eso. Manolo me ha pedido una cosa que me parece muy rara. Esa es una decisión personal. De todas maneras, el hijo que vive fuera puede tener algo que aportar. Menos mal que en eso estamos de acuerdo. Voy a esperar que me den la autorización y voy a entrevistar a Nena. ¿Pasar? Es que me he preguntado mil veces por qué Manuel no quiere que le avisen al hijo. Y me ha dado mil respuestas. Entonces me garantiza que todas estas obras están registradas aquí. Sí, todas esas obras se encuentran registradas aquí. Es una garantía legítima la propiedad de la pieza y para estos casos de robo, pérdida o extravío, es muy rápido la búsqueda de recuperación de esos bienes y su devolución al propietario. Encontré dos huellas de calzado deportivo, entre el 42 y el 43. O sea, estos individuos deben tener una estatura de 1,70 a 1,73 aproximadamente. Y en cuanto al proyectil, corresponde a un arma de 9 milímetros y no está en ninguno de nuestros archivos balísticos. ¿Qué hay con las cámaras de seguridad de la casa? Sí, es algo importante. Lisette. El sistema tiene puntos ciegos. Y no solo entraron por uno de ellos, sino que se estuvieron moviendo todo el tiempo en función de eso. La única cámara que los vio fue la de la puerta del patio, por donde tienen que pasar obligatoriamente para poder entrar a la casa. ¿Qué opina de esto el informático? Ya viene para acá. ¿Cómo lograron trasladar esos cuadros? Bueno, por la calle que está detrás de la casa. Ahí encontramos huellas de neumáticos que pertenecen a un auto ligero y huellas de calzado que coinciden con las del patio de Manolo. Esto coincide con la declaración de Manolo y con lo que dijo la canina. Entraron y salieron por un punto del muro, son dos autores y se montaron en un auto ligero. ¿Alguien pudo ver el auto? Negativo, coronel. La gente estaba en función de salir a trabajar y como usted vio es una calle poco transitada. Bien, antes de continuar, quiero recordar que hay un arma de fuego en la calle. Ya sabe lo que eso significa. Desde ya nos ponemos en función de localizarla y sacarla de circulación. ¿Correcto? Continuamos. ¿Qué hay con los cuadros? Yo le enseñé las fotos a mis agentes y personas de confianza que se mueven en esa área.
Estoy revisando a todas las personas con antecedentes por tráfico de obra de arte. En cuanto tenga la información completa, se las envío. Ya me puse en contacto con Aduana y Guardafrontera para que estén al tanto y avisé al Registro Nacional de Bienes Culturales. Permiso. Sí, sí. Hay una cosa que a mí me está dando vuelta en la cabeza y no quiero dejar de compartirla con usted. A ver, el hijo de Manuel, Manolito, tiene una situación económica en el extranjero complicada. ¿Él podría ser uno de los interesados en vender estas obras de arte? ¿Y su padre le ha negado esa posibilidad? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvio. Yo también. Coincido contigo. ¿Le preguntaron a Manuel por la relación con su hijo? Quisiera tener más elementos, coronel. Permiso. Sí. ¿Y la muchacha que limpia? A esa muchacha le he llamado varias veces, pero no coge el teléfono. Enseguida voy para allá. Permiso, jefe, pero me está esperando Axel, el informático. Procede. Ese sistema de videovigilancia tiene puntos ciegos. Claro. ¿Alguien más podría saberlo? Manolito, los que instalaron las cámaras y yo. ¿Quiénes instalaron las cámaras? No sé. ¿Y qué tiempo llevan puestas? Yo las atiendo hace 6 meses. 6 meses. ¿Y antes quién las atendía? No sé. ¿Cuál es su relación con Manolito? Una muy buena relación. Fíjese que estudiamos juntos. ¿Y en algún momento él le comentó que quería vender esos cuadros? Manolito sabe que esos cuadros son sagrados. Sagrados para su padre oficial. ¿Usted conoce a alguna de las personas interesadas en comprar las pinturas? No. Ha habido esos intentos, pero nada serio. Bien, vamos a continuar hablando sobre cómo sucedieron las cosas. Era lo único que había dejado nuestro hijo en este último viaje que vino. No llegaba a $200. ¿En qué trabaja su hijo allá en Suecia? Creo que en algo que tiene que ver con computadoras y eso. Pero le miento, yo no sé nada de eso. No sé qué decirle. Nena, la muchacha que limpia en su casa, ¿a qué hora se fue ayer? Como las 10:00. ¿Y suele irse a esa hora? No, que va. La culpa la tuve yo. La mandé al vedado a que me compraran unas medicinas. Allí le cogió el armagedón, como decimos nosotros. Y tengo tremenda pena con ella. De verdad. ¿Ella limpia el cuarto de las computadoras? ¿El de la cámara? Sí. Sí, cómo no. Una vez por semana. ¿Cuándo fue la última vez que lo limpió? El miércoles. ¿Qué pasa, amor? Buen día. Buen día, jefe. ¿Cómo está? Lucía, Belkis, la muchacha que limpia, está en la unidad. ¿Y quién la citó? Silvio la estaba localizando, pero no había podido dar con ella. Bueno, entonces, con su permiso, yo me tomo un cafecito y luego la entrevisto. Bien. Este hombre se llama Alain Capo y vive en tu zona. Tiene antecedentes por tráfico de obras de arte. Hace falta que lo mantengas a raya. Pero por favor, que te me cuides mucho. Él es a un mundo el tema este.
Manolito creó un Software Programming and Assistant Company y en efecto... En Licey, yo estudié ruso. Una empresa de programación y asistencia de software. Se declaró en quiebra a finales del año pasado, pero lo interesante está en que uno de sus colaboradores era Axel. ¿Axel? Sí. Es decir, que económicamente se sintió el cierre de la empresa. Exacto. Hello. Eva. ¿Cómo entraba ahí, papi? Lo tuyo es vivir en mar, chula. Me mamo un mar caribe ahí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué estás buscando? Hay un extranjero que quiere comprar obras clásicas cubanas, pero nada de invento de eso que hay por ahí. Cosas finas. ¿Desde cuándo trabajas en la casa de Manuel? Nada, como un año. ¿Y cuando llegaste allí estaban puestas las cámaras de seguridad? No. Las pusieron como a las 2 semanas de yo haber empezado a trabajar. ¿Quién las puso? Bueno, a lo que yo me recuerdo, eran 2 hombres. Un muchacho y un hombre más tenso. ¿Los puedes describir? No, ha pasado mucho tiempo. Haz un esfuerzo. No sé, eran altos, como atrigueñados así. No me recuerdo de más nada. ¿Cómo era la relación de Manolito con sus padres? Porque tú conoces a Manolito. ¿A quién? A Manolito. ¿A Manolito? Sí. Bueno, no. Bueno, sí. A bueno, ver, ¿lo conoces o no lo conoces? A la verdad es que a nosotros no nos han presentado. Pero yo sí lo he visto cuando voy a limpiar allí. ¿Y cómo es su relación en la casa? Pero viejo, eso no tiene ningún sentido. La estoy pasando mal. Sin mi dinero ustedes se van a morir de hambre. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Comete los cuadros? No me falta el respeto, Manolito. Mira, ve cómo me habla. Y si tú quieres, no mandes más un kilo para esta casa. Pero esos cuadros, coño, no se mueven de ahí. Te lo he dicho 1000 veces, viejo. Ya, de acuerdo. Los cuadros no. ¿Vamos a vender la casa? Tampoco, Manolito. Ni los cuadros ni la casa se venden. Coño, pero qué egoísta tú eres, viejo. ¡Manolo! ¡Manolo! Y después de eso, yo escuché varias veces a Manolo y a Nena hablando. ¿Y de qué hablaban? De eso mismo. A mí me pareció que ella estaba como tratando de convencer a Manolo que hiciera lo que quería Manolito. ¿Y qué quería exactamente Manolito? Eso mismo, mayor, que vendieran la casa, que vendieran los cuadros, algo así. ¿Y cómo tú vas a sacar eso de aquí? Eso no es problema mío, ni tuyo tampoco. Ay, muchachita, igual es mi problema entonces. Una comisión del 10% en una compra tan dura no es poca cosa. Y tú lo sabes. Como tú estás aprendiendo. Mira, coge el teléfono de Neil. Este es colega mío y está pasado. Te va a ayudar. Tú sí trabajas rápido. Por eso soy el tipo que todos lo saben en Cuba. ¿O no? ¿Para qué tú vienes a verme a mí? Es contigo. Dale, dale. Thank you. Paloma, no te vayas a hacer la bicha conmigo y meterme en línea. Ay, papi, si tú sabes que eso a mí no me hace falta. Yo cobro más en esto que tú. Ok. Dale. Dale. ¿Cuándo fue que tú te enteraste del robo, Belkis? Anoche, porque Nena me llamó y me lo dijo. ¿A qué hora? Como a las 11, mayor. Por eso yo vine tempranito hoy aquí, para que ustedes no pensaran nada malo. ¿Tú quieres decirme particularmente algo, Belkis? ¿Por qué es la pregunta, mayor? Porque es que te noto un poco inquieta. No, es que yo nunca he estado en esta situación. Yo no estoy acostumbrada. Además,
Yo no soy de aquí de La Habana, ¿usted me entiende? Yo estoy ilegal, yo no tengo la dirección. Yo estoy alquilada con mi niño aquí. Y yo no quiero regresar para Madruga y mucho menos para allá, para Oriente con mi papá. Pues, ¿quieres que te diga algo? ¿Mm? ¿Qué? Que de lo menos que tienes que preocuparte ahora es de eso precisamente. Ay, no me asuste, mayor. Belky Ramírez tiene 32 años, natural de Granma y reside en Madruga. No le contan antecedentes penales. Bueno, yo voy a decir algo con lo que ya hemos estado de acuerdo algunos de nosotros, y es que el hijo de Nena y de Manuel, ante su situación económica en Suecia y la negación de su padre de vender estas pinturas, pues haya encargado un robo. Y con pistola y todo en casa de los padres. Sí, bueno, eso no es primera vez que sucede. Tú le encargas una cosa a alguien y después los ejecutores improvisan. Lo segundo es que haya sido Axel con otras personas que no sabemos quiénes son. Y lo tercero, que Belky conozca los puntos ciegos de este sistema. ¿Qué hay de los vínculos de Belky? Están limpios, tanto aquí como en Mayabeque. Pero hay una cuarta opción. Y está en las personas que instalaron esas cámaras de seguridad, que no sabemos quiénes son y perfectamente pudieron haberlo hecho. ¿Qué tienen ustedes? Tenemos a todos nuestros agentes buscando los cuadros y el arma, pero hasta ahora, nada. Ordene. Sí. Bien, recibido. A través de nuestra embajada en Suecia, se localizó a Manuel Rondón Peraza. Tenemos un contacto con él en una hora. Encárgate de eso. Hello, moto. Hola, ¿es Junier? Mire, que Luisito el joyero me dio su número y me dijo que tal vez usted podía tener algunas cositas que me hacen falta. Ajá. ¿Y qué tú quieres? Muchas gracias. Entonces, en el Colonial, a las 8. Ahí nos vemos. Dale. Hello, moto. ¿Sí? ¿Cómo están mis padres? Sus padres están bien, no tienen de qué preocuparse. Gracias. Mira que yo le he dicho al viejo que deja el perro suelto. Pero es que si no, que si hay que dejarlo amarrado porque jode mucho, que es un chino, que hay un pozo. Manuel, yo necesito que hablemos sobre las cámaras de videovigilancia. Claro. ¿Quién instaló el sistema? Roy. Un socio que estudió conmigo en la UGE. ¿Usted conoce su nombre completo o cómo localizarlo? Sí. Rolando Ramírez Pedro. Él vive por los Caballitos de Mónaco. Por cierto, él fue con un ayudante a la casa. ¿Recuerda cómo era ese ayudante? Como de unos 50 y pico de años. Alto, moreno, delgado. Era un tipo de pocas palabras. ¿Cómo sigue su esposa? Bastante bien. Ahora está acostadita. Y ya el susto ha ido pasando, ¿no crees? Manuel, yo necesito que hablemos de nuevo sobre
La muchacha que trabaja aquí en la casa. ¿Otra vez, oficial? Sí. Yo necesito realmente saber por qué usted no quiere que trabaje aquí. Ah, pues ya te lo dije, ¿no? Sí, pero yo pienso que hay otra razón. ¿Por qué el sistema tenía puntos ciegos? Porque no tenía dinero para montarlo completo. Pensé que era mejor algo que nada. En definitiva, pensaba recuperarme pronto y terminarlo. Le expliqué la primera vez que nosotros no estamos en condiciones de estar pagando una sirvienta. No hay dinero para eso. Eso es cosa de gente rica. Eso en primer lugar. Bien. Y en segundo lugar. Bueno, le voy a agregar por segunda vez que esa muchacha no me cae nada bien. ¿Se puede? Claro. Pasa si yo tengo que sacar esa vez. Permiso. Oye, qué bien tú limpias. Gracias. Sí, pues que se pasa la vida metiéndosele por los ojos a Manolito. No, y hasta pegadito los he visto hablar. Esa muchacha es calentica, para que usted lo sepa. ¿Y usted habló esto con su hijo? No. ¿Por qué? Ah, para evitar problemas. Usted sabe cómo son los muchachos jóvenes. ¿Problemas? ¿Y usted tenía problemas habitualmente con Manolito? No. Ni siquiera porque él quería vender la casa y los cuadros y usted no. ¿Cómo es su situación económica ahora? Mala. Usted quería que sus padres vendieran la casa y los cuadros, ¿verdad? Sí. Me doy cuenta ya de lo que usted está pensando. ¿Qué estoy pensando? Bueno, usted se está preguntando que por qué esta conversación no la hemos tenido antes. Y yo no he tocado este tema. Bueno, pues no se lo dije porque yo estoy seguro que mi hijo no tiene nada que ver con lo que pasó. Manolito es el muchacho más noble que existe sobre la tierra, oficial. Claro que tiene sus cosas, ¿no? Sus arranques, sus malas crianzas, pero nada, cosas de muchacho joven. Pero de ahí a lo que pasó, absolutamente nada que ver. Insistí muchísimas veces a mi padre. ¿Cómo se tomó la negativa de sus padres de vender la casa y las pinturas? No me gustó para nada, ¿qué le voy a decir? Pero tuve que obedecer como si fuera un niño chiquito. ¿Y Belkis? ¿Cómo era su relación con ella? Ella es la que limpia y yo soy el que le paga. Dime. Necesito verte urgente. ¿En el lugar de siempre? Ok. Manuel, ¿tiene idea, recuerda a otras personas que estuvieran interesados en comprar los cuadros y la casa? Hace tiempo, casi todos los días aparecía alguien. Pero yo creo que se corrió la voz de que no se quería vender nada y hace mucho rato que no pasa nadie. Pero bueno, usted lleva mucho tiempo fuera de Cuba. Creo que mi padre me lo hubiese comentado. Hoy a las 8 en el Colonial debo verme con un tipo que parece tener lo que buscamos. ¿Parece? Bueno, me lo recomendaron, le pedí un Menocal y un Gil García y me dijo de vernos, así que verte con Punta Juana ahora. ¿Y de dónde tú aprendiste esa frase? Mi mamá la decía. Ah, mi abuelita Nilda también la dice. Ah, mire. Óyeme, ¿cómo se llama el sujeto este? Se llama Junior. Y mira, este es el número. Junior Palomares Rodríguez tiene 37 años y vive en el reparto náutico en Playa. Hace 2 años fue procesado como sospechoso en un caso de tráfico de obras de arte. No se le pudo probar nada y salió absuelto. Jefe, la instrucción que yo le di a mi agente es que converse con este sujeto sobre los cuadros y después, de ser posible, tratar de llegar con él a la casa donde los tiene. No. Nosotros vamos a aprovechar y lo vamos a coger infragante cuando vayan a ver los cuadros. Pero ¿no te pareces un poquito apresurado? A ver, Fernando, si nos sale mal cualquier cosa, quemamos a la gente, tenemos poco tiempo. Silvio, este individuo ya fue procesado anteriormente por algo parecido. Si lo preparamos bien,
se resuelve todo y la gente sale limpia, no tiene que haber complicaciones. Pero si se sale algo mal, imagínate tú, ¿cómo podemos saber? Yo estoy de acuerdo. Junior tiene tres vínculos de aquel caso donde fue procesado. Los tres siguen en centros penitenciarios aún. Por si acaso busca más información sobre eso. Voy a entrevistar una vez más a Belkis. Necesito aclarar ciertas cosas. Bien, procede. Julio. Sí. Tú te vas a encargar de Rolando, el que puso la cámara de videovigilancia. Eso está hecho. Aquí tengo la caracterización. No tiene antecedentes penales. Parece ser un hombre tranquilo. Está en Nicaragua hace 15 días, en este momento. Ya, pero igual visito a la familia para buscar más información. Bueno, vamos a echar a andar esto. Empezamos. Cuando la gente llegue al colonial, debe estar cubierto ese lugar para la entrevista con Junior. Vamos a montar vigilancia en su casa y vamos a poner un puesto de mando en el sector de la PNR. ¿Entonces procedemos? Esta noche. Buenas. Buenas. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Y por qué tendría que pasar algo? Claro que lo conozco. No lo tengo como potencial delictivo, porque realmente no crea problema de ningún tipo. Pero estoy al tanto de sus antecedentes penales y no lo pierdo de vista. ¿Y en los últimos días no ha tenido ningún movimiento extraño? No lo he visto. Ya. Yo necesito tener a este sujeto muy bien vigilado esta noche. Por eso quiero tu ayuda. Adelante, cuente conmigo. ¿Tienes alguna persona de confianza en su cuadra? Rolandito hizo un viaje por 3 semanas, supuestamente. Pero realmente su objetivo era ir cruzando, subiendo de país en país hasta llegar a los Estados Unidos. A ver, que cuando él llegara, iba a comenzar la travesía, nos iba a llamar para saber cómo está. Pero no hemos sabido nada de él. Algo tiene que haberle pasado. Tranquila, nena. Después hablamos sobre eso. Yo no vine aquí por ese motivo. ¿No? Entonces, desde que estoy trabajando ahí, las cámaras no han fallado nunca. Y lo mío es eso, básicamente, revisar las cámaras, las grabaciones, ver que todo está en orden. Ya. A ver. Alguien observando desde afuera de la vivienda podría reconocer que ese sistema tiene puntos ciegos. Un neófito, quiero decir, un desconocedor, no sé. Yo lo entendí perfectamente. Pues no lo creo. Pero un conocedor sí. Tal vez. ¿Quiénes sabían que este sistema tenía puntos ciegos? Esa pregunta ya se la respondí la otra vez. ¿Cuáles personas sabían que ese sistema tiene puntos ciegos, Axel? Manolito, los padres, los que instalaron las cámaras y yo. ¿Y la persona que limpia? No sé. Ella limpia. Ella limpia el cuarto. Y obvio, ahí están los monitores. Pero no sé. Pregúntele a ella. A mí me hace falta hablar con ustedes sobre el trabajo que tenía Rolando montando sistemas de seguridad. Sí, él trabajaba montando sistemas de seguridad, pero él tuvo que vender todo el negocio para poder costearse el viaje. ¿Y él no tenía algún ayudante o alguien con quien trabajaba habitualmente? Tuvo varios ayudantes. Yeah. ¿Y alguno era mulato, de 50 y pico de años, más bien de poco hablar? Ese es Lorenzo, el que era mi marido. ¿Lorenzo? Uh-huh. ¿Y cómo lo puedo ver? 54-21-54-54, por ahí lo puede localizar, ese es su teléfono. Repíteme. 54-21-5454. Hola.
Háblame, por favor. ¿De Lorenzo? Sí. A ver, él es una buena persona, no puedo decir otra cosa. Pero me pegó tanto estarro que todavía no sé cómo tengo la cabeza derecha. ¿Usted colaboraba con el negocio que tenía Manolito en Suecia? ¿No es así? Sí. Y cuando quebró, créanme que me lo sentí en el bolsillo. Me imagino. Pero yo lo mismo arreglo una computadora, que diseño una página web. Es decir, que trabajo no me falta. ¿Qué bien? Así que no tengo ninguna necesidad de robar ningún cuadro. Yo sé que es eso lo que ustedes están pensando. Lo sé y lo entiendo, es su trabajo. Pero les juro, yo no tengo nada que ver con eso. Dime, Julio. Me hace falta que me investigues a Lorenzo Rafael Rodríguez Betancourt. Espérate un momento. Dale, yo espero. Lorenzo vive en 10 de octubre. Te envío la dirección en un mensaje. Dale, ok, nos vemos ahorita. Mire, coronel, la casa está cerrada. Y en la cuadra me dijeron que él trabaja en un taller que está por 100 y 2 de agua, pero ahí no lo conoce nadie. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo le pregunté a varios trabajadores con fotos incluido y todo, pero nada. Así que mañana voy con los de personal. Hoy no fui porque la oficina estaba cerrada. ¿Y el teléfono? Este nombre es su ex, María Elena. Esta línea venció hace un par de meses. Él no tiene número a su nombre. De las 5 personas que estamos investigando, por lo pronto, Manuel es el único que podemos descartar. Axel me pareció bastante sincero, pero creo que debemos seguir investigándolo. En su ficha y su vínculo no hay nada significativo. Y tampoco en su área de residencia. Dicen que es un sujeto que ayuda a todo el mundo, que no se mete en problemas, en fin. Sí, pero vamos a mantenernos alerta por si acaso. Además, vamos a buscar el posible vínculo de alguno de ellos con Junior. Junior. Aquí, ahí está la casa de Junior, ahí está el esquema, está la ficha de él y de su mamá, que vive con él. Justamente frente a su casa viven dos ancianos. Ahí vamos a montar un puesto de observación, como está previsto, y por si hay alguna cosa, no sé, que se mueva diferente. ¿Y en el colonial? Tenemos varios oficiales encubiertos. ¿No? Tú debes ser Junior. Y tú debes ser Paloma. Tú sabes que yo soy criada con mi abuelita. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Que ella me enseñó que las 8 son las 8, no las 8 y 20. Ah, ya. Dime qué quieres. Ah, también tienes problemas de memoria. ¿Está bien? Eso ya te lo dije por teléfono. Bien. Recibido. De ahí para allá, los que tengas me avisas. Pero si tienes obras clásicas cubanas, mejor, porque es lo que estoy buscando, ¿ok? ¿Quién paga todo eso? Un extranjero que está conmigo. Si lo agarran sacando eso, va a rear más mierda que un pato con mal de estómago. No te preocupes por eso, que él tiene dinero suficiente para hacer que la gente que se meta en el medio mire para otro lado. Pero aún así,
Él sabe lo que está haciendo, así que ni cojas lucha. ¿Y cuánto paga? La cifra la decides tú. Y si él le parece razonable, pues ya estamos haciendo negocio. ¿Y por qué no vino él? Ah, porque vine yo. Para eso estoy aquí. Tengo un menocal, un Gil García y otros. Bueno, dale, vamos a verlo. ¿Qué pasa? Me dijiste que los tenías en tu casa. Estaban, pero ya no. Ah, ya, porque tú lo que estás es alardeando sin no, tener... Espera. Después que hablamos, me llamó el dueño y lo cambió de lugar. Pero siguen a la venta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Sí, claro. ¿Tú puedes jugar allá dentro un momentito? Sí, como estás pequeño. ¿Quién te lo cuida cuando te coge tarde en la casa de Manuel? A mí nunca me coge tarde en casa de Manuel. Y en todo caso el niño sabe que no tiene que abrir la puerta. ¿Y se queda solo? Bueno, yo no tengo familia aquí mayor. Bueno, yo vengo para conversar contigo sobre Manolito. ¿Manolito? ¿Y qué usted quiere que yo le diga? Todo el que sea. ¿Te conviene así? A mí me conviene como sea. Yo lo que necesito es verlo para decirle al tipo que no estamos perdiendo el tiempo, porque si él se huele que esto es una estafa o que hay algo raro, vamos a perder güiro que la va sin él. Eso está claro para ti, ¿no? ¿Puedo hacer una llamada un momento? Dale. Dime. Se fue un Moscú en su chapa 089-878. Encárgate de eso. Dime, Silvio. Fernando, el sujeto salió un Moscovi. ¿Tienes la matrícula? Se está circulando el auto marca Moscovia, color azul, sector particular, matrícula P089-878, repito, P089-878, perteneciente a un auto marca Moscovia, color azul, del sector particular, repito, matrícula P089. El auto está a nombre de Xiomara Rojo Hernández, de 55 años. Residente en el municipio San Cristóbal, en Pinas del Río. Silvio, deja tu posición y ven para el sector. Apareció el Moscovich. ¿Usted es la propietaria del Moscovi matrícula 089-878? ¿Sucede algo? Tranquilo, tranquilo. El que no la debe, no la teme. Ven acá, a ti no te había preguntado. Ay, Raisa, no. No empieces con la preguntadera.